Good evening. Good evening. How are you today? Fine, thank you. Okay, good. Ready for tomorrow's celebration? Yes, ready. It's a special day. Yes. How many children do you have, Elba? Three. Three kids. One is a teenager and I have a twins. Oh, lucky you. Yeah. Are they girls or boys? Girls. So you got a boy and two girls. Yes. Excellent. And one in the sky. In In heaven. Excuse me, in heaven. heaven. Ah, one in your, oh. Yeah. So do I, my first baby died. My second baby died when he was 35 days 35 or days. more. Good evening, teacher. Good evening. Eva, you already speak English, Alba. I try. No, your level is higher. No. Yeah, it's not basic. Hey, David, good evening. But you're very helping your partners here. That's good. Hello, everybody. Good evening. Welcome. Ready to celebrate tomorrow with your mom's family. This is my first day, I mean, my first year without my mother. My mother died last Good year. evening. Good evening. Good evening. Ready? All right, in a couple of minutes. We're going to start with a conversation. Okay, vamos a comenzar con una conversación. Good evening, everybody. Hello, how are you today? Happy. Así les veo a mí, qué felices se ven. Por Dios. Very, very happy. Okay, vamos a comenzar. Let's start. Porque luego la horita ni sentimos cuando se nos va. Okay, this is a set of questions. Es ¿Ya lo pueden ver? Yep. Okay, this is a set of questions. These are basic questions, okay? Pero las vamos a explicar porque queremos que ustedes den buenas respuestas, okay? Se den buenas respuestas entre sí. Así que la primera dice, what's your favorite food? Okay, you can answer like, my favorite food is pizza or a hamburger or pata soup, ¿verdad? Sopa de pata, okay? Fried chicken with rice. Okay. Pacaya. Lo nuestro, ¿verdad? ¿Quién le gusta? Isote flour. Bean soup. Chicken soup. Etcétera, ¿verdad? Usted elige o se va por el lado de la comida en general. Mexican food. Chinese food. Salvadorian food. Good Etcétera. evening, Usted. everybody. Good evening, Nelson. Now, the second question is about what type of music do you listen to? ¿Qué tipo de música escuchas? Okay, you can say I listen to salsa, I listen to merengue, I listen to bachata, I listen to rock, I listen to pop music, I listen to rancheras. Whatever your taste is, el gusto
que sea, ¿verdad? El gusto suyo. Ok. All right. Por supuesto, esto es todo con respeto, ¿verdad? Tenemos que respetar los gustos de los demás, ¿ok? You like it or not, pero respetamos, ¿ok? What topics interest you? ¿De qué temas le gusta hablar a usted? ¿O qué es lo que le interesa a usted? Politics, farándula, technology, cars, ¿qué temas le gustan a usted? ¿Qué son sus intereses? Soccer, a muchos caballeros, inclusive estas chicas, hablan mucho del fútbol, ¿verdad? Fútbol es algo que se ha vuelto bien popular. Ok, ahora veamos si, what's the weather like in your country or city? ¿Por qué le puse country or city? Porque aquí vemos personas de diferentes lugares del país. Unos pueden estar en Chalatenango, Santa Ana, etcétera, etcétera. Y el clima, pues, es diferente. Right? Aunque ahora no sé si por todos lados está caliente. Right? Ok, this one is, which do you prefer? Pizza or pasta? ¿Cuál prefieres? ¿Pizza o pasta? Y si no hay ninguna de estas dos, diga qué es lo que prefiere, ¿ok? All right. Next one. Which is your favorite season? ¿Cuál es su estación favorita? Estamos hablando de estación, de clima. All right. Ah, okay. You can say, oh, my favorite season is summer. My favorite season is winter. Que son las últimas que tenemos. All right. Ahora vamos al lado de. Excuse me. Me está tirando un mensaje aquí de. All right. Cuando estudiábamos, ¿verdad? En bachillerato, digamos. All right. In high school. Dice, which subject do, en caso esté estudiando, which subject do you like the most? O which subject did you like the most? En caso ya no estudia, ¿verdad? O estudia en bachillerato. Aquí es, ¿qué materia te gustaba más? Mathematics, English, chemistry, physics, literature, social studies. Physical education. ¿Cuál? Okay. And which subject do or did you like the least? La que te gusta, la que menos te gustaba. All right. Any questions? No questions? Si respondemos que nos gustaba, vamos a responder con did. Ah, correcto. Sí, aquí le respondo a Yulisa y le digo sí, la que les gusta. Si están estudiando. Ah, sí, ya no estudia, va a responder, no va a responder con did, sino que pasado. I like mathematics, or I like physics, or chemistry, okay, or geography, trigonometry. Ok, aquí son más básicas, ¿verdad? Sí. No, el did es para preguntar, ¿verdad? Sí, ya pasó, ¿verdad? Ese momento. Ok. Siguen sonando ese pito ahí, va.
poquito de mi carrito. Okay. If there are no questions, if there are no questions, let's go to the room. Teacher, rooms. Disculpe, yo no es. Hola. Topics. La, el significado de topics. Ah, temas. Temas. ¿Qué temas le interesa? Okay. Okay, let's go to the rooms. Vamos a crear cuatro. Let's go. Dos. What time is it, by the way? What time is it? Buenas noches, no puedo conectarme, estoy desde las 2 minutos antes de las 8 estoy tratando de conectarme y no me permite la plataforma, no sé por qué. Me parece cargando, pero después tengo tiempo, deja cargar y me sale. Entonces no sé por qué tengo ese problema ahorita. What happened, Verónica? Okay. Bien. Las dos Verónicas están afuera. Vamos a ver. ¿Qué pasó? What happened? Dice Verónica Cecilia que está conectada. Tiene dos dispositivos. Verónica Tatiana, what happened? Hi, teacher, excuse me. Ahorita la asigno. Ok. Voy a mandar a la dos. Y esta chica. La voy a mandar a la tres. Good.
Okay, open your cameras, ready for the selfies. Creo que ya todos están. Hello, everybody. Ready, ahora sí. Open your cameras, please. Muy bien. La primera. Ahí vamos. Next one. Vamos a hacer la pose que está haciendo Mónica Elizabeth. Okay. Vamos. Sí, en pensativos. Como quien dice, pensando de qué color eran las mangas del chaleco de Napoleón Bonaparte. Ahí vamos. Okay. Okay, let's continue. We have another conversation, pero primero vamos a explicar qué se trata. Okay, what's going on? What's going on here? Okay, here we have. Vean, listen to me, okay? Is it AM or PM? Y decimos, y decimos, it's 7 o'clock in the morning. It's 7 a.m. It's 12 o'clock. It's 12 p.m. It's noon. Observe cómo decimos la hora. Acá estamos hablando de las 12 del mediodía. Mire, it's 12 o'clock. It's optional to say o'clock. Eso es opcional. All right. It's 12 p.m. It's noon. Mediodía. Okay. Then we have it's 4 o'clock. Or it's 4 in the afternoon. O'clock. Or it's 4 p.m. Recuerde, cuando usted vea letras así,
que solo se ve la letra PM, AM, CD, CNN, esas se van a deletrear como estar deletreando el alfabeto, ¿ok? All right, good. Let's continue. It's 7 o'clock in the evening, or it's 7 in the evening. It's 7 p.m. Okay. It's 10 o'clock at night. It's 10 at night. It's 10 p.m. Oh, teacher, pero aquí ya no dice in the night. Dice at night. Correcto, es una excepción de los gringos. Ok, es una excepción. Decimos in the morning, in the afternoon, in the evening. Pero cuando vamos a decir en la noche, digo at night. Ok, digo at night. All right. Then we have it's 12 o'clock at night, or it's 12 at night. It's 12 a.m. It's midnight. Estamos hablando de medianoche. Okay? Understand? No problem with the time? No? Ahora vamos a trabajar en grupo y mire, dice acá. Say each time a different way. It's 9 o'clock in the evening. Si mi compañero dice esto, yo le digo, it's 9 p.m. Hello, teacher. Hasta ahorita pude conectar. Vaya, qué bueno. Excelente. Qué bueno que pudo. Sí. Ok. Pero ahorita gracias. Vamos a la segunda actividad, así que tranquila, ¿verdad? Estamos explicando lo que vamos a hacer. Digo, it's 8 o'clock in the morning. Y el compañero me va a decir, it's... ¿Cómo diría usted? 8 a.m. A.m. porque es la mañana. In the morning. Okay. Sure. It's in the morning. Okay. Sure. It's in the morning. Ya. Yeah. Ajá. ¿Alguien tiene pregunta por ahí? Yeah. Evening es, digamos, a partir de... Las seis, ¿cómo, qué horas? Las qué seis horas de la tarde, de las seis, digamos de 6 a 9. Por poner una hora, okay, de 6 a 9. Pero es una de llegada también, ¿vale? También lo usamos cuando uno llega. Okay. Dice good evening. ¿Por qué? ¿Qué significa good evening y good night? O sea, buenas noches, sí sé, pero ¿cuál es la diferencia? Más que todo es como dice la tarde noche, ¿verdad? Las seis es, no se considera tan noche, ¿verdad? Ah, ya. La verdad que a veces nos complican estos hablantes del idioma inglés, porque para nosotros buenas noches a partir de las 6 de la tarde. ¿Verdad? Sí, una sola. Ah, no andamos ahí partiéndolo, pero ellos sí lo han partido. Okay. Bueno. Muy bien. Entonces yo voy a la otra columna, digo, is it 3 a.m.? It's 3 in the morning. It's 3, it's 3 in the morning o it's 3 o'clock in the morning. Las dos opciones son válidas. Entonces, alguien dice esta opción, el compañero responde con esta opción. Alguien dice it's 6 p.m., oh, me va a decir, it's 6 o'clock in the evening. In the evening. Muy bien, ya agarraron la actividad, ¿ok? So let's do it. Let's go to the groups. Sí. Y practicamos.
Hello. Casi todo, ahí estamos, más, más, eso, eso. Okay, there you Hello, are. Hello, teacher. Okay, here we are again. Okay, now we have another conversation. Como observan, estamos practicando mucho and we're going to continue practicing more. These are easy conversation. Ya nos vamos metiendo al present continuous poco a poco. All right. And here we have this beautiful conversation. Says, hi, mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. La verdad, de regaño se pasó a ser cómplice del hijo, all right? Okay. Now, any question about... Yes. A ver. Getting, en la última. ¿Dónde habla la mamá? Getting. Me está dando hambre. Ya así interpretándolo es... I'm getting hungry. Hungry. I'm getting hungry. Y let's eat sería vamos a comer. Comamos. Cuando yo digo, cuando uso let, es una sugerencia que hago. ¿Qué me incluye a mí? ¿Verdad? Okay. Por ejemplo, cuando usted dice, you are at the supermarket y le dice a los acompañantes, let's take a taxi. Tomemos un taxi, ¿verdad? Está en una fiesta. Ok, let's dance. Okay. Uh-huh. Es una sugerencia. Hola. Are you doing? ¿Qué estás haciendo? Ah, what are you doing? Esa. Ah, ok. Ok, what are you doing? Eso es qué estás haciendo. Ahí le dice, what are you doing, Steve? Y el cipote ahí, mire. What are you doing, Steve? ¿Qué estás haciendo? Y él responde. I'm cooking. O sea, estamos usando el presente continuo. The present continuous is actions in progress. Acciones okay. En progreso. Para eso usamos el presente continuo, ¿ok? Claro que lo vamos a ver más detallado más adelante, right? But this is just a conversation. Making es haciendo. Yes. What are you making? Okay. ¿Qué estás haciendo, Liz? Pizza. Okay. All right. Any other question? No se preocupen, ¿ok? No, pero diga, no tengan pena. Hagan todas las preguntas que ustedes tengan duda, pronunciación, significado. Ok. Si no lo sabemos, lo inventamos. No, mentira, eso no se puede en inglés. Eso solamente. Teacher, y en la parte donde dice, what are you making? ¿Qué estás haciendo? What are you making? También. Sí. Ahí es what are you making. No, porque aquí le dice, why are you cooking? No. Perdón. What are you doing? Ok, muy buena pregunta. Es que porque significa lo mismo. El do y el make tienden a confundirse, son para hacer, ¿verdad? Pero ya está ordenado. ¿Qué es lo que cuando haces, cómo se aplica el do y cómo se aplica el make? Aquí ella no sabe, puede ser que no, como dice, ¿qué estás haciendo? Pero en un tono general. ¿Qué estás haciendo, Steve? Y ahí le dice, estoy cocinando, ¿ok? Pero aquí dice, allá sabe que está cocinando, pero le dice, ¿qué estás haciendo? De comer. Ajá, ¿qué estás haciendo ya? Como además, algo ya más específico. Sí, correcto. Y ahí le dice, pizza. Pero habría algún problema si lo usamos para sobre alguna pregunta así, como general. Generalmente el making es para cuando usamos manitas. ¿Ok? Ok. Como decir que estás preparando algo. Algo así.
Y el do ya tiene un, cuando ustedes buscan do versus make, y le va a tirar ya Okay. las acciones que se pueden, cómo se usa el verbo. Entonces sería hacer también. Sí, es hacer. Por ejemplo, hacer tu tarea, do your homework. Do your homework y es el mental, ¿verdad? Ok. Okay. All right. Let's go to the chat rooms. Y vamos a trabajar, ¿ok? Voy a volver a crear porque ya hay más. Ya hay más. Ok. Here we go. Hola, hola. Ay, disculpen que tengo mala red.
Okay, we're back. Ahora sí no se me olvidó. Teacher va a tomar la ahorita, ahorita los estoy esperando. No, ahora no se me olvidó, no se me olvidó. Siempre me recuerda a David. Pero ahora sí estuve al tanto, ok. Lo esperamos los demás, ok, ajá. Open your cameras, bitch. Henry está con efectos de luz, bárbaro. Disco, disco. Good. Open your cameras. Muy bien. Okay, good. Ahí vamos con la primera. Open your cameras, please. Vamos. The last one, the last one. Sí, como que estamos viendo para allá. Okay, muy bien. Ahí está. De Rodrigo, vamos a tomar otra porque Rodrigo hasta ahorita apareció. Estoy teniendo mala pedra. Ay, vaya, vaya, aprovechemos ahorita, aprovechemos. Eso. Muy bien, aprovechemos. Ahí estamos. Thank you. ¿Estamos ya? Ok, thank you. Let's go back. Y continuemos. Ok. This is a pronunciation exercise. Esperamos a ver que lo vean todos. Okay, good. This is about pronunciation. We need to know about pronunciation. We have rising and falling intonation. ¿Y qué es eso, bro? Okay, rising. Intonation es entonación alta. Ascendente o descendente o elevada y baja, ¿verdad? Okay. Entonces, cuando yo digo rising intonation, hay una elevación de mi voz. ¿Ok? Hay una elevación de mi voz. ¿Ok? Y cuando digo falling intonation, hay voz baja, ¿verdad? Pero aquí tenemos ya unos patrones ya dados. Tenemos yes, no questions and information questions. Las primeras son las yes, no questions. Recuerda usted que las yes, no questions comienzan con el verb be. En este caso, aquí tengo is she getting up? Are they sleeping? En la última palabra, yo elevo mi voz. Mire, is she getting up? Are they sleeping? Ok. Cuando hago information questions que comienzan con WH words, la entonación al final va a ser baja. Ok. O sea, what's she doing? What are they doing? Baja mi voz. ¿Ok? Ahora, cuando yo digo elevar la voz, no es gritar. ¿Ok? No voy a decir, is she getting up? Are they sleeping? No, así no es, ¿verdad? No. Es una elevación de voz, ¿verdad? Moderada. Moderada. ¿Ok? Good. Now, let's try. ¿Se puede repetir la
la pronunciación de la primera, donde dice getting, algo así. Getting up. Is she getting up? Oiga, es como una R. Getting up. Is she getting up? Y de una vez también me va a hacer un linking words aquí en la primera con el is y el she. Digo, is she getting up? No digo, is she getting up? Ahí voy. Bien solo. No, ese es el de linking, el is she, ese es así, así se pronuncia. Is she getting up? Recuerde que la pronunciación solo se practica haciéndolo, practicando, pronunciándolo. Es la única manera. No hay otra. Is she getting up? Okay. Are they sleeping? Aquí sí no hay linking. Are they sleeping? Uh-huh. What are they doing? Okay. What are they doing? Algunos se confunden con el do, dicen do, doing. Eso no se puede, okay. Eso no se puede. Doing. What are they doing? Okay. Ahora, constrúyame una pregunta. Una yes, no question y una information question corta, ¿ok? Mándemelas al chat, por favor. ¿Teacher, al grupo de WhatsApp o aquí? No, aquí, al chat de acá, de la reunión. Ah, se buena, mire, Nelson. Are you getting up? What's he doing? Sí, hermana.
hermana. Así como está ahí. Is she my sister? Is she my sister? Yeah. What does your mom? What does your mom in the morning? What does your mom do in the morning? Ahí le falta el do. What's your? Solo pongamos. What is your favorite color? What time is it? Is she sleeping? Muy bien, Mónica. Pero hay que arreglar algunas cositas. What's he making? What are they watching? Is it true? Oh. What about food? Ay, Isha, ¿dónde está el problema? Me dijo. A ver, es que como están mandando varios. El mío es, what is your color? Ah, what time solo is agréguemele, what is your favorite color? Ah, color favorito. Sí. Teacher, y cuando es la tercera persona no es does, what does your mom? Yeah, what does your mom? What does your mom, correcto. Okay. What does your mom do? What does your mom do in the morning? Porque do ya sería el verbo principal. El verbo. Okay, correcto. Thank you. Correcto. Tres revueltas, Henry, por favor. It's good. En serio. What, oh, you what's need your that. Favorite flavor of pupusas? Ah. Están hablando de comida y ya dio hambre. No, por Dios, pero ya casi, ya casi. Is he running now? What are we studying? Is he, aquí habría que, tal vez podríamos pasar esto a present continuous para arreglarlo de una manera. Is he working in a call center? Sí, ¿verdad? Is he working in a call center? Ahí sí. Good, excellent, my friends. What does your mom do every day? Ahí estamos. What's your favorite flavor of pupusas? Okay, o también podríamos hacerla como what kind of pupusas do you like? All right. What kind? Kind? Kind, ajá, ¿qué tipo? ¿Qué clase? ¿Qué tipo, qué clase de pupusas te gusta? O what are your favorite pupusas? What do you spell this word? Loroco, kind, K-I-N-D. Es la misma palabra para amable. K-I-N-D. Sí, es la misma palabra para amable. Okay. La misma, solo que acá se usa. Pero esa va junta, ¿verdad? Kind of. No, va separada. Kind of. No, no, yo me refiero que como. En la pronunciación. Sí, ahí sí. Kind of. Como siempre, kind of. Kind of, ajá, kind of. Correcto. Se me olvida cómo se llaman eso. No, frases. Esas son collocations. What's kind?
What kind of pupusas do you like? Y siempre lleva el tuyo al final. Enough. Do you like, sí. Correcto. Pupusas, do you like? Mushroom and cheese. It's correct? Yeah. Right? Yes. Carrots. What kind of pupusas do you like? Okay. Solo quitémosle el apóstrofe yes. Okay, what kind? Sí. What? What o sea, kind? Que no lleva el is. No, no lleva el is. Ah, what is, es que de ahí tendría que agregarle otra cosa. What is your kind of pupusa? Pero no, ya el do you like ya no cabe. Entonces mejor, what kind of pupusa do you like? Ah, correcto. Ya, yeah, that's it. Ok, ya my friends. Ya hicimos todas las selfies. Ahora es, we're going to call the attendance. All right. We're going to call the attendance right now. Se fue la horita, chicos. Today is 9. Yeah. Adriana Gabriela. Present. Thank you. Axel. Present. Thank you. Brenda Lisbeth. Por ahí la vi. David. Present, teacher. Thank you. Elba Marisela. Present, teacher. Thank you. Elba Isabel. Present. Genaro. Present. Thank you. Giovanni. Present, teacher. Hilma. Present. Thank you. Henry. I'm here, teacher. Thank you. José Rodrigo. Por ahí estaba José Rodrigo. Tenía mala señal. Present, teacher. Thank you, José. Kenia Abigail. No está Kenia. Parece que no, ¿verdad? No, sí, ya no se reportó. Ok, María del Carmen. María del Carmen, por ahí la vi. Present. Yes, ahí estaba, ok, yo sé. Mónica Elizabeth. Present. Mónica Gabriela. Present, teacher. Thank you. Nelson. Present, teacher. Reina Elizabeth. Thank you. Tatiana. Creo que ella fue la que se reportó que venía del trabajo. Sí, ella fue, teacher. Sí. Verónica Cecilia. Present, teacher. Thank you. Verónica Tatiana. I'm here, teacher. Thank you. Walter, ya tiene días de no reportarse, Walter. And Julissa. Okay, thank you. Okay, my friends. No classes tomorrow. Celebrate. Okay. See you next Thursday. On Thursday, hasta el jueves. Ok, Happy Mother's Day. Celebren en familia, ¿verdad? Thank you, teacher. Disfruten. Ok, disfruten. And see you on Thursday. Goodbye. Good night. Happy Mother's Day, dear. Good night, everybody. Good night. Bye. I'm sorry.